con un enfoque hacia cómo solucionar demandas de la macroeconomía cienfueguera, así como del contexto social y del ecosistema que privilegia la Perla del Sur. La provincia consolida un sistema de trabajo que centra el empleo eficaz de la ciencia e innovación con un evidente impacto en varios ámbitos del territorio. De ahí que el pasado año Cienfuegos mereciera la sede nacional por el Día del Medio Ambiente, a partir de resultados vinculados, por ejemplo, a lo que se aporta en materia de investigación, desde la conservación de especies, la puesta en práctica de un diseño local a partir de sondeos climáticos para contribuir al desarrollo del sector agrícola, y además destacaron los beneficios de los centros de estudio de la universidad, fundamentalmente aquellos relacionados con las acciones dirigidas al cambio de la matriz energética como parte de las estrategias para mitigar el cambio climático, mientras académicos y estudiantes trabajaron para obtener variedades de semillas resistentes a la salinidad y las altas temperaturas para la transformación agraria sostenible a la que aspira la provincia. Novedosas investigaciones se han implementado en las entidades de ciencia de la provincia como el Jardín Botánico y el Centro de Estudios Ambientales, donde el colectivo que allí labora tuvo un rol imprescindible durante el reciente bojeo a Cuba. Se evaluaron en los laboratorios nuestros acá en el territorio un grupo de muestras en los análisis físico-químicos de la calidad de las aguas marinas. También desde el Centro de Estudios Ambientales se trabajó en la implementación de las metodologías para realizar los estudios de captura de carbono en ecosistemas marino costeros, un resultado de investigación de mucha relevancia y que actualmente se pone en práctica, pero que además también tiene todas las potencialidades para convertirse en fondo exportable. Recientemente esta propia institución pues obtuvo la condición de centro colaborador para el Organismo Internacional de Energía Atómica a nivel regional. Con la colaboración que tenemos, o sea, con el Organismo de Energía Atómica y específicamente con los Laboratorios Marinos de Mónaco, ya las primeras muestras de bojeo a Cuba se enviaron a estos laboratorios y están allá para que sean medidas por la espectroscopía RAM. Unidades para el desarrollo científico como el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, la Universidad de las Ciencias Médicas y el pediátrico Paquito González Cueto tuvieron un importante desempeño en las investigaciones durante el pasado año, que incluso una de ellas mereció el premio de la Academia de Ciencias de Cuba. Mientras el estudio de intervención de la vacuna antineumocóxica en alianza con el Instituto Finlay de Vacunas fue otro de los resultados más importantes para la comunidad científica local. Y a través de estadísticas hospitalarias donde se evidenció, fíjense que en todos los años que tuvimos corte de alta prevalencia, no falleció en Cienfuegos nunca más un niño, ni por encefalitis, ni por neumonía, a neumococo. Asimismo, disminuyeron las neumonías que existían, también fueron menos graves, y eso es importante, con menos complicaciones. Disminuyó la estadía hospitalaria, disminuyeron las consultas por respiratorias complicadas de esta índole. Lo que vimos aquí mismo en Cienfuegos, lo que se sabe, es que vacunando entre 1 y 5 años realmente se le da un golpe importante a la transmisión. Otra vez contamos con el apoyo de las autoridades de la provincia, con el embullo de los padres, con un poquitico de llanto de los niños que se apaga enseguida, porque además es una vacuna muy segura, o sea que tiene realmente muy pocos efectos adversos. Ya vimos después de haber vacunado a los primeros niños cuánto bajó la mortalidad en este grupo de edad asociado a la enfermedad neumocócica. Entonces, bueno, es una lucha más por nuestros niños. El premio de la Organización Panamericana de la Salud a la gestión y liderazgo en los servicios de salud 2023 lo mereció el cienfueguero doctor Alfredo Darío Espinosa Brito, el primer cubano fuera de la capital que recibió tan importante laurel en la región de las Américas. Hay que seguir estudiando, trabajando, sirviendo, compartiendo, queriendo y amando. En tanto, fue significativo el pasado año que una buena parte del sistema empresarial transformó sus dinámicas de trabajo con un enfoque hacia la actividad de ciencia e innovación. Unas 52 entidades destinaron financiamiento en las partidas de gastos de sus presupuestos para tal propósito. Como es el caso de Olihidráulica, como es el caso de Gidema, como es el caso de CENEC, la empresa de soldadura única de su tipo en el país, han estado aportando desde su resultado a la transformación de la situación socioeconómica del territorio y del país. Pero otras entidades de subordinación local,
como es el caso de electromedicina. Los aportes de los centros de estudios de la Universidad de Cienfuegos, la que además desarrolla 5 programas doctorales, es otra de las fortalezas que en materia de ciencia tiene la provincia. Ha sido importante el cambio que hemos logrado en los proyectos internacionales, sobre todo proyectos que, además de los intercambios académicos que traen consigo y las ventajas de publicaciones, investigaciones conjuntas, también han dotado a la universidad de una serie de equipos de primer nivel que ha permitido, bueno, en primer lugar, el desarrollo de la docencia, tanto de pregrado como de posgrado, pero sobre todo que nuestras investigaciones mejoren. En medio de las complejidades en que estamos viviendo, la universidad logró un crecimiento significativo, manifestado en los resultados de la evaluación institucional, que logramos ser una universidad certificada. Y no solamente en eso, sino en los logros que han obtenido de manera individual los propios profesores e investigadores, con un reconocimiento internacional en los rankings que no ha tenido precedente con anterioridad. Igualmente, la universidad ha tenido una proyección mucho más social, más vinculada a las problemáticas del territorio, y yo creo que ahí está el mérito fundamental. La mayor significación que tiene esta sede es de la manera que las autoridades políticas y gubernamentales han conducido el desarrollo del territorio, pero con un soporte de ciencia, teniendo indisolublemente 2 espacios esenciales: el Consejo Técnico Asesor, conducido por el gobernador provincial, y el Consejo Provincial de las Ciencias Sociales, conducido por la primera secretaria del partido en la provincia. Necesarios espacios de creación donde saberes y ciencia consolidan las estrategias territoriales para hacer de la investigación una imprescindible herramienta que permita transformar problemáticas, así como responder a las demandas ciudadanas desde los aportes de la comunidad científica y el pueblo cienfueguero.